a job to do tonight. Lots of questions, and they look like they're pretty interesting, and I'm hoping everybody is ready to just do this right on time. Okay, welcome, and thank you for coming tonight to our, what I like to call, second of two of the people, by the people, and for the people community forums. A little background of why we're here tonight. From the beginning of this election cycle, I waited to hear if and when there would be a community forum with the Ward 14 council candidates. In conversation, many times, people would ask if I had heard of any forums. I hadn't. I knew that the candidates were all making the block club rounds. I waited and waited to hear for an upcoming forum. 4 weeks ago, I stopped waiting. I called block club leaders I knew and others to see what they thought about having a community-wide forum. They all liked the idea, but thought there should be two because of the large area that our ward now encompasses. It was all I needed. I found a moderator who gave me 2 dates she was available. I then had to find venues, not one but two, which took a lot longer than I had expected. And then I asked the candidates. I am pleased to announce that all of them are with us tonight. I am pleased to now announce that all of them, promotion of these events were a little bit harder than I anticipated because some organizations have declined to help because although it's called a community forum, they perceive it as being political. Luckily, attendees for the first forum have helped promote the second forum. Is this a perfect forum? No. Is it the right forum? Yes, because you see, we have the right to assemble. And here we are, all assembled, waiting to begin the process. So let's do it. We have based our format for tonight's community forum on the League of Women Voters guidelines. Before I begin, I would like to introduce our greeters, Kate Dupuy and Mackenzie Casey. Our pages were Rebecca Kempton, myself, and Donna Brooks. Our screeners are Maria Sliva, Maria Anderson, Maria Sliva, and Megan, and Dave Brooks. These screeners were chosen by the candidates. Our timekeeper will be Rebecca Kempton. Our translator will be Jonathan Anderson. Our videographer will be Betsy Merkel. Our moderator will be Helen Smith, a resident of Ward 3. Helen served for 18 years as a City of Cleveland Councilwoman. She's now president of HKS Consulting. And right now, I'm going to turn this over to Jonathan, and he's going to tell you what my remarks were, and he is also going to explain our procedure for translation for tonight. Bienvenidos y gracias por venir en esta noche a nuestro, lo que ella llama, segundo de para la gente, por la gente y debido a la gente, foro comunitario. Un poco de historia y antecedente a lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos hoy. Cuando empezó el ciclo electoral, ella empezó a escuchar si debía hacerse un foro comunitario para el nuevo distrito electoral número 14, con los candidatos para el Consejo de la Asamblea de la ciudad. En conversaciones, muchas veces la gente le preguntaba si había oído sobre algún foro, y no lo había habido. Ella sabía que los candidatos estaban marcando, haciendo rondas por todos los áreas de nuestra ciudad y esperó a escuchar si había venido un foro. 4 semanas atrás paró de esperar y llamó al club de bloque, los líderes de bloque, y supo
Y ella supo y otros cómo podrían pensar y enseñar cómo empezar un foro comunitario. A ellos les gustó la idea y trajo los pensamientos para hacerse dos, porque pensaba que la área de nuestro distrito electoral encompasa muy grande para lo que se necesitaba. Encontró una moderadora que llevara ambas fechas disponibles y después tuvo que encontrar una avenida o un lugar. No hubo uno, pero sino dos, que tomó aún más tiempo de encontrarse y las expectativas eran mayores. Le preguntó a los candidatos y está súper contenta de anunciar que en el día de hoy tenemos a todos nuestros candidatos aquí presentes. Las promociones para estos eventos han sido un poco más difíciles que anticipado, debido a que muchas organizaciones han negado ayudarnos porque encuentran que este foro comunitario es de tipo político. Suertemente, la gente que atendió el primer foro ayudaron a la promoción de este segundo foro en el que estamos hoy día. ¿Ella piensa que esto es un perfecto foro? No. Si es por el foro correcto, sí. Porque ustedes ven, tenemos el derecho de asamblea y aquí nos estamos asambleando y esperando a que empiece el proceso. Así que vayamos a hacerlo. Estamos basado el foro de hoy, esta noche, en las reglas de la Liga de Mujeres Votantes. Y antes de continuar, ella quería introducir a las personas que le están invitando: Kate Dupois, Donna Brooks, Los Pajes, Rebecca Kempton y ella misma. Nuestras personas que están en el día de hoy filtrando las preguntas fueron escogidas por cada uno de los candidatos, uno representando a cada uno de ellos. Su manejadora del tiempo, la que se encarga que nadie se lo pase, es Rebecca Kempton. Traductor, un servidor, Jonathan Anderson. La videógrafa es Bessie Merkel. Y la moderadora será Helen K. Smith, una residente del distrito electoral número 3. Helen sirvió por 18 años como asambleísta del Consejo de la Ciudad de Cleveland. Ella es ahora presidente de HKS Consulting. Y ahora va a ir sobre las reglas para el foro de esta noche. Un placer. Okay, Helen has been a resident of Ward 3 for 45 years, maybe even more now. Helen served for 18 years as a City of Cleveland Councilwoman. She is now president of HKS Consulting. She will now go over the, shall we say, rules of engagement for tonight's forum. Thank you, Gloria. As Gloria mentioned, we're using the League of Women Voters format for this evening. Rule number one, please hold all applause until the debate is finished. There are many here who favor one person, and if we applaud after each statement by our candidates, we'll all be here at 2 a.m. this morning. Each candidate will have 3 minutes each for their opening statement, and 3 minutes for their closing statement, and 1 minute to respond to each question from the audience that are being screened by our screeners. A timekeeper will keep track of the time by raising cards when there is 1 minute, and then when there's 30 seconds, and then when they're to stop. Our candidates did a really good job last week. At the beginning it was tough, but as we got into it, by the end, they were stopping before the cards went up. During the presentations, you can still ask questions. Just raise your hand, they'll bring a card to you, fill out the card, and we'll send it up to the screeners. Please word your questions in a general way so all candidates can respond to them.
The screeners can assist you with the wording, and our translator, Jonathan, can help you with translating if that's needed. Screeners will group the questions into categories of a similar nature and give me a representative question to ask. The purpose of this is to avoid duplication of questions and assure topics of the greatest interest to all that are here. Questions that are inappropriate for this level of government, we will eliminate from the mix. In other words, if you want to ask questions about schools, this is not the place to do it. We need questions about city government and the role of a council representative. Candidates are presently seated in alphabetical order. They've all drawn cards to determine how we will begin the forum. The first speaker will be Brian Casey. Second will be Brian Cummins. Third will be Janet Garcia. And fourth will be Nelson Cintron. At the end, for the final 3 minutes, that order will be reversed. The questions will be asked in a random order through each round, so each candidate doesn't succeed the same one during every round of questions. I think that kind of takes care of the summary of what our rules are, so let me have Jonathan come up, translate this, and then we'll begin. Las reglas para este foro son las siguientes. La primera regla, por favor, le pedimos a todas las personas aquí presentes, sabemos que están a favor de alguno de los candidatos, pero por favor restríngase de aplaudir hasta el final de todas las preguntas. Cada candidato tendrá 3 minutos para poder hacer la abertura y la cerrada, y tendrá 1 minuto, para responder cada una de las preguntas de nuestra audiencia. La persona que está manejando el tiempo se asegurará de mantener el track del tiempo para al levantar su tarjeta y le avisará cuando tienen 30 segundos y también les avisará cuando tienen que parar. Si necesitan ayuda en el proceso que estemos haciendo esto para hacer alguna pregunta, por favor levanten la mano. Nada los detiene a hacer preguntas durante el proceso del foro. En cualquier momento, uno de nuestros pajes les pueden ayudar a conectar la pregunta. Si necesitan ayuda en poder escribir la pregunta, me pueden llamar, yo lo ayudo a traducirle, o alguno de los filtradores que tenemos aquí presente. Los filtradores son el grupo que se encarga de categorizar cada una de las preguntas. La van a poner en grupo y escoger la pregunta que mejor representa la pregunta que ha sido repetida. También van a encargarse de filtrar que ninguna pregunta inapropiada o pregunta que no tenga que ver con este tipo de gobierno sea pasada. Por ejemplo, alguna pregunta sobre el distrito escolar no es apropiada para el departamento de asambleísta de la ciudad, del consejo de la ciudad. Los candidatos están sentados en orden alfabético y contestarán las preguntas en orden alternativo. Nunca va a seguir al mismo candidato. Van a empezar con el señor Brian Casey, le sigue el señor Brian Cummins, le sigue la señora Janet García y va a terminar la entrada con Nelson Cintrón. Al concluir, el orden va a ser al revés, con el señor Cintrón empezando y con el señor Casey terminando. ¿Hay alguna pregunta esta noche sobre el formato que estamos teniendo? ¿No? Pues vamos a empezar. I just want everyone to know that the question and answer period, Helen will ask the question, Jonathan will ask it in Spanish. We have tried unsuccessfully for 4 weeks now to get the Cleveland school system to allow us to use the translation equipment that is there for community forums. We say it's a community forum. All 4 candidates were asked. All 4 candidates are here. They say it is political because it is a council race. So we will be videotaping this. It will be put up on YouTube. Jonathan will be translating it, and people will go and be able to hear questions on the YouTube video,
and as well as here tonight. So. Hemos tratado sin ningún logro conseguir el equipo de traducción que usa el departamento escolar de Cleveland. Ellos lo han negado dos veces debido a que consideran que este formato es político y no quieren estar envuelto. Nosotros hemos dejado saber que cada uno de los candidatos aquí están presentes, fueron invitados, cada uno está presente y todavía lo negaron. Por ende, la manera que se va a hacer es que la señora Helen va a hacer las preguntas, un servidor le va a traducir la pregunta. Si una persona necesita ayuda en el proceso, yo puedo ir donde usted y traducírsela. Pero va a estar todo el día, el trabajo de esta noche va a estar puesto en YouTube, donde un servidor va a estar traduciendo cada una de las preguntas y cada una de las respuestas de nuestros candidatos.